En la vida del periodista uno se puede dar algunos lujos. Este es uno de esos. ¿Qué tal? Un gusto, Leonel. Leo, no quedaste en el primer casting de Gran Hermano, vas por el segundo. ¿Qué tenés que mejorar para el próximo casting? Todo. Yo creo que siempre se puede mejorar y se puede crecer, y esa fue mi pensamiento siempre. En este 2023 te sumás a Argentina, no lo entenderías. ¿Cómo te preparás? ¿Cómo te ves? Estamos muy ilusionados, como hablábamos antes. Tenemos un grupo muy lindo que está con mucha gana, pero empezamos en ir poco a poco. Muchas gracias, Leo. Seguimos con más. Corrientes, el intendente regaló corpiños en las cajas de fin de año. Andá a explicarle a tu esposa que el corpiño que tenés en la guantera te lo dio el intendente y disfrazado de Papá Noel. A lo que hemos llegado, ¿no? Vamos contra noticia. Un intendente contrató a un falso Messi para que le diera la Copa del Mundo. ¡Lío, eh! Mirá, bobo. ¿Qué mirá, bobo? Yo no sé qué es peor, si la idea... Bueno, idea. Esto, o que el intendente lo mire con cara de emocionado. Sabe que no es Messi, ¿no? Andá para allá, bobo. Mendoza, Guaymallén. Ahora en los hoteles alojamiento se podrá entrar con hasta 4 personas. Bueno, solo me faltan otros 3. Terrible, ¿eh? Se despertó de la anestesia y se puso a cantar la canción del mundial. Dale, campeón. ¿Alguien ya le dijo a cuánto está el dólar? Dale, campeón. Qué re loco. Todo el equipo de Argentina, no lo entenderías. Les deseo un feliz 2023 a todos. Sí, a todos. Al Papá Noel de Lomas de Zamora, que se lo llevaron puesto, también. Es clásico, canijo. Se les va a morir el Papá Noel. Papá Noel nos va a morir. Argentina, no lo entendería. Muchachos, ahora no olvido.